CIELIC se presenta el Centro de Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología, en donde se establecen los pilares de la introducción de la ciencia, la tecnología y la innovación como parte del proceso de calidad y excelencia que estamos viviendo. Así, presentamos el CIECIT con una identidad propia y con la participación de los cuatro ejes principales del desarrollo: la academia, el sector productivo, la sociedad civil y el gobierno. Para el Ministerio de Comercio e Industria es sumamente importante que nosotros podamos tener ese tipo de institutos superiores de enseñanza para que preparemos a nuestra población, no solamente en la capital, sino que también podamos traer personas del interior para que las empresas se puedan también ir trasladando y las industrias hacia el interior de la República y tener un país productivo, que es la nueva tendencia a nivel mundial. En el Instituto Técnico de Estudio Superior desarrollamos la presentación del Centro de Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología, Asociación de Interés Público, donde dimos a conocer la importancia de este Centro de Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología, cuya iniciativa surgió desde el ICSE. El Centro de Innovación Educativa, Ciencia y Tecnología tiene como objetivo realizar investigaciones con relación a la educación superior avanzada para la formación profesional. Excelente, de hecho ya estábamos sintiendo en el canal la necesidad de contar con una fuente de capital humano capacitado, y lo que hemos podido ver acá en las instalaciones, tienen muy buenas instalaciones, robustas, amplias, y creo que de acá puede salir un buen semillero para colaboradores del canal próximos a futuro. Así que pues los aplaudo, porque de verdad la iniciativa está muy buena. Es un centro que va a ayudar uno a identificar cuáles son las innovaciones educativas que el país requiere, tanto a nivel de la parte escolar como a nivel de los institutos técnicos, como a nivel universitario también. Y cuando se enfoca en innovación, tecnología y ciencia, aún mejor, ¿no? Porque sabemos las áreas que Panamá tiene que seguir desarrollando. Así que aplaudo la iniciativa, y es un buen vehículo para agilizar el desarrollo de diferentes proyectos y imprimirle velocidad a todas las cosas buenas que también el ICSE quiere hacer.